Unos 700 cubanos han logrado ingresar a territorio de Panamá de forma irregular. Pasamos ahora con Ricardo Quintana. Pues, en efecto, pasaron la selva colombiana hasta tocar suelo panameño buscando la ruta centroamericana que los llevaría a la frontera norte. Hoy Puerto Valdía está otra vez saturada de cubanos, haitianos y africanos. Estamos sin comida, pasando hambre. Mochilas a la espalda, cansados y hambrientos, pero con entusiasmo. Así entró esta caravana a Puerto Valdía. Migrantes que se han comunicado con Televisión Martí cifran el número de cubanos en más de 700, superando en cantidad a los habitantes de Ovaldía, que suman poco más de 600. No podemos ensuciar nuestro nombre y nuestro pueblo y nuestro sacrificio. Porque hemos llegado aquí con el sacrificio y con el sacrificio. Aseguran que hay entre 40 y 50 menores y entre 25 y 30 embarazadas. ¿Dónde están los niños que están pasando trabajo, que no tienen que comer? Y coger esos niños y ayudarlos. Eso es lo que queremos ver, ayuda humanitaria al pueblo. No, y a los niños menores hasta de un año. Mérame. En este momento hay más de 50. Procedentes de Sapsurro, localidad colombiana limítrofe con Panamá, comandos panameños intentaron detener a los migrantes. Un incidente que ha recorrido las redes sociales y no a pocos ha indignado. ¡Asesino! ¡Asesino! Lo único que queremos es unirnos a los que están en Puerto Valdía, única y exclusivamente para pasar por Panamá. Nadie se quiere quedar en Panamá. Finalmente, buena parte del grupo logró cruzar y llegar a suelo panameño. ¿A dónde te vamos? Para Puerto Valdía. Puerto Valdía, ahí si nos quieren darle el paso y este grupo de cubanos que hay aquí. Primero a la miel y luego a Puerto Valdía. En el pueblo cubano, como están migrando aquí en Panamá. La policía, mira cuánta gente son. Nos van a meter para acá. Mira cuántos cubanos hay. Y sobre los casos de malaria que se habían reportado en migrantes africanos, el médico de Puerto Valdía declaraba a esta región libre de esa enfermedad. A todos los que hemos estado por malaria del continente africano, ya no ha salido ninguna otra. Todos están bien. Mientras, las autoridades han comenzado el proceso de identificación. Toman las huellas dactilares, así como las generales de cada persona, aunque no han mencionado si le otorgarán salvoconductos para continuar viaje. Queremos una explicación del salvoconducto. ¿Qué es lo que pasa con el salvoconducto? No, pasa esto así, así, así. Nosotros no queremos estar aquí ni queremos comida, queremos continuar. Es lo que, esa es la razón. En 2016, Panamá cerró su frontera y el gobierno ha reiterado que no permitirá el paso irregular por su territorio. De Ovaldía solo se ingresa o se sale por aire o por mar. Por delante, Costa Rica y Nicaragua, dos países que también han cerrado fronteras a la inmigración irregular. Después, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Por cierto, en Choluteca, Honduras, en estos momentos, hay otro conglomerado importante de cubanos a la espera de un salvoconducto. La selva del Darién ha servido por años para que miles de extranjeros pongan sus vidas en riesgo en un intento por lograr un sueño que hoy por hoy para todos se torna aún más difícil. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Ricardo.